Hey, ¿qué pasa? Aquí vuestro hombre, Back Fernández, y seguimos aquí en Rust. Como siempre, haciendo maldades. Aquí vamos, los Fernández aquí causando el terror, persiguiendo a un pobre incauto que se atrevió a venir aquí. Madre mía, qué lagazo de hecho. ¡Toma! ¡Hostia, vaya hostia! Pues eso, va muy mal. El servidor va muy, muy mal. Las cosas como son. No he jugado en otros servidores, por lo tanto no tengo conocimiento de si otros sitios van mejor. Lo que sí he visto es varios foros y tal, y sí que están diciendo que hay muchos problemas últimamente de lag, bastante serio. Y ya están sonando por ahí ya rumores de que están habiendo ataques de DDoS a ciertos servidores y tal. Y puede que se trate de eso, de pues la peña está aburrida, que se pone a lanzar paquetes y toda esa mierda para que el servidor se sature y vaya muy mal. Y bueno, hay bastantes problemas en pues para el PvP y eso, para construir y farmear pues no hay problema, pero cuando te quieres poner a luchar con peña, pues sí vas a tener muchos problemas porque la peña va teletransportándose y cuesta mucho trabajo. Y aquí pues lo mejor es pillarse una escopeta, porque así vas a tener, ¿ves? Habéis visto ahora uno de los míos y iba ahí como a trozos, se teletransporta. Y muy mal, muy mal. No estoy nada contento. Aquí está Azul Loco diciendo que por qué no hay nadie quejándose del lag. Es que es un pasón, va muy mal. Pero bueno, la gente parece que bueno, que ahí están. Mira, ahí he pegado un salto atrás, el rubber band que se le dice. Y bueno, pero vamos a seguir de todas maneras. De momento, ya toda paciencia tiene un límite, por supuesto. Si la cosa sigue así, pues tendré que cambiar de servidor. Y con la consiguiente, pues comenzar de nuevo. Entonces terminaría esta serie. La serie va a terminar cuando me vaya de este servidor. Pero bueno, vamos a ver si pasa algo interesante. Y si no, acabamos mal por culpa de pues del log, digo yo. Ay, Dios mío. Pues venga, vamos a ver qué tal va nuestro día de hoy. Pues aquí estamos, nos encontramos otra vez en el Rust Town este pequeñito. Que se puede decir que somos los dueños de esto. Venimos como queremos y cuando vemos a alguien aquí, pues lo mandamos para su casa. Y bueno, he escuchado algunos pasos y por eso estoy aquí investigando un poco el entorno. A ver si veo a alguien. Siempre con estas cutres armas rudimentarias. Ya iremos evolucionando, eso sin duda. Vaya lagazo me ha dado, madre mía. Y bueno, vamos a ver si el lag nos deja de disfrutar un poquito. Aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este no sé quién es. A ver, mira, ahí están ya los míos. Este tío está sentenciado. Mira tú. A ver cómo le doy yo al amigo. A ver cómo le doy. Madre mía. Ah, mira, ahí dos. Hay otro más. Ya veis que es horroroso. A ver si soy capaz de darle. Un tirito sí le he dado. Otro tirito. Madre mía, madre mía. Claro, es que así lo veis, parece un speed hacker. Pero no, es el lag. Y lo dejo de ir porque no estamos tampoco para gastar balas ahí en un tío que además, evidentemente, no tiene gran cosa. Pero bueno, si vuelve, pues ya será otra historia. Y aquí va este, Javi Fernández. Y vaya tela, qué mal va esto hoy. Bueno, por lo menos los lobos también van lagueados, pero bueno, es más fácil de acertarle. Aquí tenemos una receta de escopeta. Muy bien, pues ya se hace la escopeta. Mira qué bien, ahora con todo el metal que vamos pillando, pues yo imagino que podremos ya ir prosperando un poquito. Y la casa también hay que meterle caña, porque la tenemos muy pequeñita. Y esto hay que darle mucha caña. Y ya tenemos por aquí piezas hechas además para aumentar la casa bastante. Tenemos incluso balas de escopeta, bastante metal. Y vamos a empezar con hacernos una escopetita. Yo creo que ya es hora. Bueno, pues ha pasado un día entero. Esto es al día siguiente ya. Y la casa la hemos agrandado un montón. Pero bueno, no he puesto nada de eso porque, pues ya sabéis, era un poquito lento. Simplemente poniendo suelos, pilares y tal. Y ya tenemos la casa con un par de plantas y muchas más que pensamos subir. No la hemos hecho con muchos foundations, de todas maneras. Porque bueno, lo importante es, ya sabéis, hacer muchas habitaciones independientes, cada una con su puerta. Y ya sabéis, distribuir el loot por todas partes. Eso es muy importante porque evitáis que venga un tío con un C, bueno, con un C4 o con dos ahora mismo, porque han puesto una actualización ahora. Que ya eso de... Bueno, eso nunca lo dije en mis vídeos, evidentemente, pero teníamos un secreto para volar paredes con un solo C4. Que era colocándola en la séptima, entre la séptima y la octava de las vigas de madera. Pues con un solo C4 se rompía la pared completamente. Y eso era maravilloso. Pero ahora
pues digamos que han nerfeado un poquito el C4 y ahora pues ya necesitas dos de todas formas. Así que ahora es mucho más seguro, ya sabéis, distribuir el loot por todas partes y obligáis a los bandidos a que pues a que gasten todo el C4 posible, y si no, pues os van a robar un par de habitaciones y eso no hay problema. Ya sabéis que lo importante es que cuando os conectéis no os encontréis con la casa completamente desvalijada. Y ahora, bueno, pues ahora va a ser bastante más complicado para los bandidos, en este caso yo, porque a veces se me olvida, pero yo también soy un bandido, y ahora pues lo vamos a tener un poco más difícil para poder asaltar casa. Pues estoy aquí cazando lobo y aquí tenemos a un incauto que no se ha dado cuenta de mi presencia. Vamos a ver si le enchufamos con el arco. ¡Toma! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! No, con el lag este lo tengo complicado, pero... ¡Hostia! ¡Ay! ¡No puede ser! Me van a decir que tengo aimbot en el arco o algo así. ¡Madre mía de mi vida! ¿Cómo me ha anticipado? ¡Mira! He triunfado, vaya. ¡Hostia! ¡Cuarenta y tantas balas! Vaya palo se ha llevado el chaval encima con flecha. O sea, fíjate, ser de cuero, su hachita, sus balas. Llevaría un buen rato farmeando. Vamos a llegar a parte de abajo a ver si hay armas también. Una pistolita, piezas para construir. De todo, de todo. O sea, un palazo y solo me ha costado dos flechas. Mira qué maravilla. Bueno, pues ya estamos aquí. Tenemos el research kit que he pillado y ya se hace la M4. Maravilloso, ya vamos, ya estamos prosperando, ¿verdad? ¡Ay, qué maravilla! Así da gusto, así da gusto. Salir y venir con el inventario lleno y con flecha, o sea, ha sido con flecha, ¿eh? ¡Qué maravilloso! Joder, si fuera siempre así, qué maravilla. Además que he tenido suerte porque, madre mía, el lag que tenía no era para darle. El primer golpe sí, porque estaba quieto, era muy fácil. Pero el de remate ha sido la hostia. Pero bueno, ha sido suerte, ¿eh? No os creáis que es que soy un máquina con el arco, como mucha gente me decía. Tío, ve con el arco siempre y deja la arma. No. Esto es suerte. Tiro mucho más flechazos que no doy. Lo que pasa es que no pongo todo en los vídeos, evidentemente. Y cuando salgo fallando flechazos, pues no lo pongo. Estas cosas son maravillosas. ¡Qué maravilla! Pues bueno, ahora mismo estoy solo. Así que voy a ir ampliando la casa un poquito más. Vamos a ver si la podemos subir bastante. He pillado bastante madera y tal. He cogido material ahora para subir un poquito. Ya veis, vamos poquito a poco, pero a paso firme, que esto es lo importante. Pues en vista de los buenos resultados, vamos a seguir con el arco, dándonos un paseíto. Y mira, aquí tenemos otro incauto. Toma, otro que te casco. Ya eso es mucho pedir. Mira, ya viene el tío con la piedra para darme. Cuesta trabajo con... Entre el lag y lo que se mueve. Si fallo esta flecha ya le voy a meter un... Con el pico, que eso no falla nunca. Además tiene que estar bien tocado. Pues nada, no hay manera. Así que pico que te crió. Y... Vamos a ver si me va a matar él a mí. Uf, madre mía. Me ha costado trabajo y todo para un recién aparecido. Madre mía. Pero el tío ha sido valiente, ¿eh? Macho, ahí gana. Bueno, pues hemos estado un buen rato ahí farmeando en Nest Valley. Ya me he quedado sin flecha. He pillado bastante tela, cuero y todas estas movidas. Carne y tal, que siempre hace falta. Vaya tirones, me pega el ratón más maravilloso. Y mirad, ya la casa pues va para arriba, como veis. Estoy contento. Pero mucho más. La voy a subir mucho más, por supuesto. Y hay que hacer pilares y un montón de movidas. Y vamos a ello. Primero vamos a poner la carne, que ya veis que traigo bastante. Ya veis que traigo un montón de tela, de cuero. Ha sido bastante fructífero. Y sangre también. Javi creo que sabe hacer los botiquines. Así que, pues, cuando venga, pues que se ponga a hacer botiquines como un condenado. Que eso siempre viene bien. Pues aquí he escuchado un disparito. Vamos a asomarnos. Aquí, alguien osa disparar un arma en Fernández Valley. Mira la calle aquí liada. Vale, están persiguiendo a ese de allí. Mira, con la Pipe Shotgun. Ya no hay. Y el oso también. Te la has llevado. Pues listo. Bueno, pues no está mal. Te he acostumbrado a matar peña que solo lleva la piedra y las benditas y la antorcha. Pues mira, me alegro. Algo es algo. Te la has merecido. ¿Tienes micro o qué? ¿Qué pasa? Es que pensaba que eras. Mira, el back va con rollo osado. ¿Qué pasa, Shiv? Te voy a dar, ¿eh? Que ya lo sabes que ahora somos malísimos y está en nuestra zona. ¿Y el aim qué? ¿Lo vas mejorando ya? Un poquito. Se hace lo que se puede. Voy a probarlo contigo.
Que va, así no mola. Este chaval era un suscriptor, es un suscriptor del canal. Y bueno, teníamos esta casa aquí, que no lo dije, pero me equivoqué poniendo un pilar. Esta es la nuestra, la grande, y esta de la derecha era la que teníamos primera, que se quedó así tal cual. Así que le vamos a hacer un regalo y le vamos a regalar esta casita, que se queda aquí cerca. Y bueno, juntos pero no revueltos, ¿no? Otro más para Fernández Valley. Ha tenido suerte, me ha pillado de buen humor, me ha pillado de buen humor. Así que bueno, casa regalada, mira qué bien, con todas sus cositas. Y nada, yo voy a organizar mis cosas y a ver si vamos por ahí a hacer maldades. Pues viene un airdrop, ahí está cayendo ya. Vamos a ver si hay suerte. Ya veis que no llevo gran cosa. Tapáis shotgun y poco más. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos para allá los dos o tres que estábamos ahí. Ya suenan disparos, claro que sí. Esto me dan ganas de darme la vuelta, porque con la pibe shotgun, pues... pues como que puede que no acabe bien, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, vamos a asomarnos. A lo mejor hay suerte, quién sabe. Vamos a preparar aquí el disparito. Y bueno, lo bueno es que son varios y ya sabéis, alguno puede ir a coger otro. Vamos a ver, esto está cayendo ya. A ver si hay suerte. Madre mía, qué nervios. Esto está aquí ya. Vamos a ver. Pues no parece que venga nadie. A ver si me deja de abrirlo ya de una vez. Venga, que estoy tenso. ¡Hostia, manda por detrás! Joder, uf, he disparado ya al voleo. Creo que ha sido a quemar, o sea, me han pegado con una piedra. Aquí viene otro. Hostia, madre mía. Corre. El supply signal me lo quiero llevar, evidentemente. No quiero regalar eso a nadie, porque eso, pues bueno, puede venir bien, porque, por ejemplo, necesitamos los explosivos. Vamos a recargar para este tío que me persigue, porque creo que me estará persiguiendo todavía. Aquí lo tengo. Pues ya no me estás persiguiendo. ¡Hala, a tu casa! Y te robo. Este supply signal es mío, eso ya es así. Así que bueno, aquí tenemos nuestra casa, que ya empieza a parecer algo más serio. Y vamos a guardar las cosas a buen recaudo. Bueno, pues parece que nos ha salido bueno el vecino. Él ha pillado el otro airdrop y nos ha traído el C4. Porque bueno, como su casa es pequeñita y tal, para tenerlo, me ha dicho que le vamos a dar mejor uso y para que esté más seguro ahí también. Así que bueno, cuando tiremos el supply signal, que lo tiraremos, no lo vamos a hacer ahora mismo, lo haremos cuando estemos más conectados y tal, que lo podamos proteger, porque esto es increíble. El airdrop de antes hemos tenido suerte, pero normalmente en un airdrop vienen como perros hambrientos un montón de gente ahí a pillarlo, y casi siempre petado de desnudo un montón de gente. Así que bueno, vamos a esperar a que seamos más para poder protegerlo, y a ver si hubiera suerte nos saliera los explosivos y ya podemos hacer C4. Y como ya imagináis, pues sabiendo craftear C4, podemos empezar a asaltar algunas casas. De todas maneras, bueno, yo sigo por aquí matando bichos de estos, a ver si hay suerte y me suelta alguna cosa curiosa. Aunque bueno, parece que los animales sueltan muchísimo menos. Antes te daban C4 los zombies de vez en cuando, y eso ahora parece que, pues, que han bajado mucho el drop. Pero bueno, a ver si hay suerte, y si no, pues nada. Pues aquí estamos en la casa. Suenan pasos ahí fuera. Estamos ya empezando a acostumbrar... Ah, bueno, hay alguien que viene, no pasa nada. Pero vaya, que suelen venir gente por aquí muy a menudo. Ahí suenan más pasos, por ejemplo. No sé si será. A ver. ¿Qué ha sido eso que ha dicho? Bueno, Eno Guitar ya va para allá, claro que sí. Y yo voy a echar un vistazo también. Hello, friend. Where are you? Oh, my friend. Yay, friend. Ah, mira, el Buda, este estaba. Mira, ya le han tirado una flecha. Vale, ya nos dizaguean más. Evidentemente no tendrá nada, ni siquiera. Bueno, ya lo habrán pillado los demás, pero bueno. Bueno, pues parece que llega la acción. Parece que ha venido alguna peña por aquí a molestar. Son unos cuantos de cuero. Vamos a echar un vistazo por aquí, por el perímetro, a ver qué pasa. Ahí veo gente al fondo. Joder, macho, qué duro es. Ay, creo que era... Hostia, era el vecino, lo he visto tarde. Tiene su escopetitito. Venga, se lo voy a dejar y ahora le aviso por el chat de que... Es que están atacando, pero evidentemente no era él. ¡Hostia! ¿Qué coño? Madre mía, la paliza que he mandado por pillarme en el chat.
Ay, casi me crujen. Mira cómo corren ahora, macho. Vaya caos, tío. Joder, me he cargado al vecino, madre mía. Soy un desastre, pero bueno, le he dicho que venga y coja sus cosas. Mira a este pobre ahí. Claro que sí, hombre, escóndete ahí, que está muy bien escondido. Pues ala. Pues los cueros, esto no hay ni rastro. Se supone que eran 4 o 5 de cuero. Yo imagino que irán también chequeando las casas y tal. Viene alguien más, parece. Aquí tenemos otro. Pistola, tiene pistola. Hostia, coño, que es Lost, madre mía. Uf, yo que aquí disparo y luego pregunto, ya sabéis cómo va, ¿no? Pues nada, me llevo las piedrecitas y volvemos a casa. Y como decía, los cueros estos seguramente estarán chequeando un poco las casas y tal para asaltar. A ver cuáles son los blancos más fáciles. Y bueno, eran 5 o 6, todos de cuero. Y bueno, hemos salido y ya se habían pirado. Pero bueno, nunca. No podemos estar ahí confiados. Yo espero que el vecino haya recuperado sus cosas. Como habéis visto, no lo he saqueado ni nada. Y nada, a ver qué pasa. Bueno, pues aquí vamos, buscando acción. Claro que sí. A ver qué pasa. De camino, pues ya sabéis, matamos algún que otro lobo. Si hay algún naque desprevenido, pobrecito, también cae. Y aquí se están escuchando disparos, así que vamos a asomarnos. A ver qué pasa. A ver si hay suerte. Uf, tío, tío, tío. ¿De dónde viene eso? Vamos a ver. Ah, míralo, míralo. Madre mía, vienen tiros de todos lados. Es complicado darle así. Madre mía, él no parece que tenga mucho problema para darme. Uf. Bueno, al menos no estoy solo. No le he dado ni un tiro. O sea, no se puede. No se puede. Madre mía, qué mal, qué mal. Vamos a ver. Ah, mira, ya ha caído. Y por supuesto, llego tarde. Y eso que estaba más cerca del loot. Qué grande soy. A ver si por lo menos pillo algo. Ha sido mi primo, por supuesto, el que la ha batido. ¿Quién si no? Nos ha costado bastante, el tío se sabía mover bien. Pero mira, pilla un M4, me la ha dado a mí. Un M4, qué maravilla, qué maravilla. Y estas cosas nos encontramos por el camino. Eso está muy bien. Vamos a seguir. Pues ahora mismo vamos Mortensen y mi primo. Vamos a ver. Una de las cosas que, por cierto, se está diciendo mucho últimamente. Es que con la cantidad de pasta que están haciendo esta gente, es que el juego ha sido, ya sabéis, un éxito bastante, bastante bestia. Estamos hablando de un juego que no ha tenido apenas cobertura. Ahora está empezando a sonar un poco en la prensa y tal, pero no ha tenido ninguna cobertura en prensa como otros juegos, que siempre estaban andando, mostrando previews y todo eso. Este, pues digamos que él solito, se ha vendido 1 millón de copias y está siendo un juego bastante jugado. Por lo tanto, han vendido bastante, bastantes copias. Madre mía, que las tiene esto. Y claro, estamos viendo que a pesar de haber vendido tantas copias y de que, bueno, pues de que han ganado muchísimo dinero, pues no se le ocurrió, o sea, no vemos que suba el ritmo de desarrollo. O sea, es como dicen por ahí, podríais contratar a más peña, ¿no? Para que el juego vaya mejor y sobre todo arreglar este tipo de problemas de lag y tal. Yo sé que estamos en alfa, por supuesto, es algo que tengo presente todo el rato, pero es cierto que hay muchos fallos. Hay gente, por ejemplo, que todavía tiene el problema este del desync. Que digamos que el personaje se queda quieto. Para el resto de los mortales, digamos, todos los que estamos jugando, vemos el personaje quieto, pero él se va moviendo libremente por el mapa. Solo que no puede interactuar con nada, no puede disparar ni abrir cajas ni nada. Él va por ahí moviéndose, pero todo lo demás lo vemos quieto. Se desincroniza completamente del servidor y eso lleva pasándole a algunas personas desde el principio desde hace ya meses y no se ha arreglado. Como otros muchos fallos que, bueno, que requieren una atención, yo creo que inmediata. Pero bueno, vamos a tener paciencia. De todas maneras, no os extrañéis si hago una pausita. La semana que viene puede que haga una pausita en la serie. Jugaré otra cosa, buscaremos un buen sustituto y a ver si, bueno, van corrigiendo ciertas cosas, sobre todo desde el lag, ¿sabes? El lag es lo que me tiene muy. Es que no se puede disfrutar bien del PvP y tal por culpa del lag. Bueno, aquí parece que está saliendo alguien. Estamos aquí chequeando la casa y claro, pues ha escuchado paso el dueño y está por aquí mirando. Seguramente estará mirando a través de las paredes, a ver si hay suerte. Vamos a ver. No lo tengo nada claro. Pues parece que no va a salir. Está el muchacho ahí metido en su casa y no quiere dar la cara ahora mismo. Así que nos vamos para casa. Vamos a ir dejando el episodio por aquí.
Creía que iba a acabar ahí el episodio con un buen tiroteo, pero parece que no. Así que lo dicho, como siempre digo, muchas gracias a todos por ver los vídeos. Dije ayer lo de Chile y Argentina y alguien me preguntó, ¿y qué pasa con México? Pues sí, pues México también, me ve mucha gente de México. Y un saludo a mis colegas mexicanos, claro que sí. Y a todo el mundo, evidentemente a todo el mundo, sea de donde sea, y me da igual. Muchas gracias a todos por ver los vídeos. Y bueno, por el camino vamos a parar aquí en esta casa, pero bueno, no creo que pase gran cosa. Vamos a estar pendientes de todas formas. Y bueno, esperemos que, bueno, que se vaya regularizando un poquito el lag en el servidor, porque está... Hostia, vaya tiro se ha llevado el pobre este. Ha salido el pobre de casa y mira tú lo que le ha pasado. Pues mira, ha acabado el episodio con un tirazo ahí. Mortensito, qué malo eres, chico. Qué malo, qué malvado eres, tío. Me vuelvo para casa. Así que bueno, lo dejamos aquí. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Así que nos vemos mañana mismo. Otro episodio de Rust aquí en el canal de Pac Fernández. Así que hasta mañana.